No, no, la verdad no me siento diferente, pero bueno, obviamente algo cambia siempre, ¿sabes? Que un cambio de edad, que ya eres mayor, puede hacer algo, pero no pienso que me va a cambiar muchas cosas. La temporada, la verdad, lo llevo regular y todavía no encuentro mi nivel. Bueno, el nivel que jugaba el año pasado, y en eso estoy trabajando cada día para encontrar ese nivel y para mejorar. Al principio de la pretemporada todavía tenía alguna molestia y eso, pero ahora mismo ya físicamente me encuentro bien, ya de dolor no siento nada. Sí, me cuida mucho, sobre todo ese año, ese principio, como no he tenido nada fácil, la cosa no está saliendo como me lo esperaba. La verdad que cada vez, cada partido, están ahí el entrenador también y bueno, y mi familia también ayudándome, ¿no? El tema de los números, sabe que es un año que toda la gente te ve y eso, la verdad, al principio me he presionado mucho, que sobre todo no me salía bien la cosa. Yo quiero siempre, bueno, me sale bien y eso. Y ahora mismo ya en esa etapa no estoy pensando porque, bueno, sé, lo tengo claro que es mi objetivo, pero una cosa es claro, que si no lo hago bien aquí en Málaga, no puedo ir ahí. Es que creo que ahora mismo mi prioridad es Málaga, que tengo que hacerlo bien aquí y ayudar al equipo ese año, no pensar, ¿sabes? No pensar directamente al draft, porque la verdad, estar aquí 1 o 2 años más no estaría mal, porque con esto puedo tener más experiencia, conocer más el juego, crecer como jugador y de ahí ya se verá lo que puede pasar. Bueno, mi objetivo ahora es esa temporada, es mejorar, mejorar en ese aspecto que, bueno, que no lo tengo bien, puedo decir, físicamente, ¿sabes? Con mi tiro, eso tengo que mejorar. Y crecer como jugador y aprender de mis compañeros que juegan en ese nivel, ya llevan 10 o más de 10 años jugando, que me ayudan también cada día. Bueno, pues en ese momento yo me acuerdo siempre cuando pienso de dónde vengo, ¿sabes? Que pienso sobre todo en mi familia, mi madre, ¿sabes? Que cuando pienso en ellos y eso, digo, bueno, tengo que pelear, no es fácil, ¿sabes? Por eso me da siempre esa motivación de trabajar y todo el día. Sigo, no todos los días, pero cuando puedo me voy y quedo un rato. La verdad que es un cambio, ¿sabes? Un cambio. Hay buenas cosas, malas cosas, en el sentido que ahí, bueno, que ya no está María, no te quita el móvil, estás solo, pero cambio vivir solo, ¿sabes? De repente vivir solo. Además que, bueno, tengo que estar con Rafa, como él todavía no ha llegado. Y la verdad que es diferente, pero poco a poco me estoy acostumbrando. La comida del nutricionista que tengo, que me da, cuando no lo tengo, a veces me voy a cenar o a comer en la res. Como arroz, sí, eso, desayuno lo hago solo, pero no he cogido más cosas, ¿sabes? Que en ese tema todavía me cuesta. Sí, me acuerdo bien. Eso lo tengo siempre, me recordé siempre eso. Que el entrenamiento antes, hablé con Casemiro, bueno, me ha dicho que, bueno, tienen que entrenar eso, ¿sabes? Y después, ya cuando viajé, la verdad que no me esperaba de jugar y después me he encontrado el partido y he tenido esa suerte que me ha puesto y lo he hecho bien. Y la verdad que yo eso lo tengo siempre. Me acordé siempre de ese día, fue un buen día con el compañero ahí, ayudando al equipo y además hemos ganado al final, la verdad que ha sido un buen día. Bueno, la acción, me acuerdo, bueno, el primer tapón que he puesto y después la canasta, obviamente, la primera canasta en ACB, un piquero con Francis y le he soltado, metí la canasta, la verdad he estado bien para mí, bueno. Fue algo especial, ¿sabes? Todo ahí, cariño conmigo, hablando, apoyándome ahí, suerte, continuo así, poco, ¿sabes? Que he estado bien, la verdad, este día.
Bueno, el primer partido contra Obradoiro ha estado un buen partido porque es la primera vez que juego con público aquí en casa, la verdad ha estado bien, hemos ganado, pero contra Barcelona fue lo más importante, con la aficionada aquí lleno y que fue algo especial, ¿sabe? Algo nuevo para mí, la verdad, hemos disfrutado, pero bueno, al final hemos perdido, qué pena, pero hemos estado ahí, nos ha ayudado mucho, hemos remontado el último partido, la verdad que he estado bien, he estado bien. Uno, tengo que mejorar mucho físicamente, tengo que mejorar, eso tengo que mejorar, me lo tengo claro, y además tácticamente también, y la toma de decisión, sobre todo en ataque, que alguna vez muchas dudas, sabe que en eso estoy trabajando y yo creo que en esa cosa tengo que mejorar. Lo bueno también es que sabe que los compañeros, los entrenadores dicen, bueno, no hay que todo tiene que salir bien, te puedes equivocar, así que se aprende, ¿sabes? Y en eso también estoy trabajando, porque yo la verdad, sabe, me equivoco dos o tres veces ya, oh, empiezo a pensar mucho, pero ¿sabes? No quiere decir que, bueno, que tenga que equivocarte, no, pero es un juego, no puedes meter todo, no puedes hacer todo bien, porque equivocándote también se aprende. Yo al equipo, bueno, sobre todo por aportar mucho defensivamente, con mi energía, mi actividad ahí, aunque, como he dicho antes, aunque esa cosa todavía, esa temporada, no la encontraba 100%, pero en eso puedo ayudar al equipo, y en ataque, jugando rápido, corriendo, jugando bien piquerón, puedo también aportar algo del equipo, no solo con muchos puntos, pero atrás también, en dos lados del campo, puedo aportar algo en el equipo. Mi ídolo es Mutombo Dikembe, porque bueno, es de mi país, juega en NBA y bueno, su nombre ahí en el Congo es utilizado como, ¿sabes? Cuando te llama ese nombre, quiere decir que eres muy alto, ¿sabes? Y él, la verdad que, bueno, es un ídolo ahí, con el país y todo, que ayuda mucho a la gente. Bueno, sí, claro, la verdad que es un taponador que es una referencia, ¿no? Cuando le ve todo ya piensa en el dito ese que alza, pero también es una de las mías características, ¿por qué no llegar a hacer esas estadísticas aquí? Ojalá cuando me voy ahí también. Y también, bueno, y obviamente Giannis Antetokounmpo, que es, sabe que, bueno, no digo que estoy como él, pero es como la tendencia que más o menos tengo que tener, sabe, físicamente, correr rápido y además ya mejorar lo del skills poco a poco. Bueno, con Axel, la verdad, también con eso, con él, el ambiente más tranquilo, sabe que él no habla mucho. Bueno, podemos hablar 30, 20 minutos, ya está. Pero con Carlos, ¿cómo está con él? ¿Sabes qué? Nos vemos el chiringuito cada día hablando, hablando de partido después. Y bueno, con Carlos creo que más, ¿sabes? Que hablamos mucho y estamos, bueno, que me divierto mucho con él cuando está. Bueno, él es del Madrid, que le gusta mucho el Gran Madrid. Bueno, cuando nos quedamos a ver el chiringuito y él, bueno, él le gusta mucho que lo de Madrid, ahora viene Madrid. A mí, bueno, me gusta Soria, el presentador, que él va siempre contra el Madrid, así que bueno, yo la verdad no tengo equipo, no, en España no tengo equipo, pero mejor me gusta más que gana el Barça, prefiero más el Barça que el Madrid. El pasillo para Rojas, vaya tapón que se ha llevado. Para darle el mordisco, oh, para que Maxi Mansa se ha escapado. Vaya gorro ahora por parte de Sosa. Qué buen balón ha metido para Sosa. Vale. Sensacional, vaya mate. Ay, oye. Pone Bad Bunny, que pone reggaetón, que lo pone siempre un tío que está ahí. Que cuando pone la música empieza a bailar en gimnasio, sabe que el mejor. Hace Prison Break, FIFA. Axel, que gana, la verdad que gana todo.
tenemos, bueno, yo no soy el mejor, solo uno de los peores, pero Jaime no está mal, Francis también, pero Axel gana todo. Metre Gims es un rapero francés. Bueno, francés obviamente, pero me gusta también Mate. Un ídolo, mucho me digan, mi madre. Mejorar como jugador y ayudar al equipo para que el equipo consiga el objetivo que tenemos ese año, que bueno, que entrar en la Copa y hacer una buena Champions y ACB, llegar más lejos posible. Un sueño, va, jugar en NBA.